Bueno, cuento un poco, digo, la transformación grande que va a haber, entiendo yo, que es un nuevo concepto de vida, digo, no solamente lo que es el country, como ya lo hicimos, sino otra cosa que es con edificios, ¿eh? Son edificios de apartamentos que van muy bien con el entorno, es aterrazado. También uno de los pilares, igual que puede ser como el country, la seguridad a las 24 horas. Y bueno, entendemos que la vista que van a tener estos apartamentos va a ser, me parece, el pilar fundamental, junto con la seguridad de este nuevo emprendimiento, de esta nueva, como se puede decir, no calidad de vida, digo, porque también va a ser una calidad de vida, pero una nueva propuesta, vamos a decir, de residencia, ¿no? Digo, creo que eso va a ser lo más importante. Cuando analizamos los emprendimientos inmobiliarios, normalmente hay una primer ley que dice ubicación, ubicación, ubicación. Y bueno, la ubicación de este emprendimiento es único, no solamente en Mercedes, sino a nivel nacional. Es de unas cualidades paisajísticas espectaculares. Este lugar, San Isidro, empezó hace muchos años como un lugar de terrenos, contando al lado con un club con muchos servicios. Eso hoy está consolidado y hoy viene otro emprendimiento de la misma familia, que es San Isidro Marina, que es un proyecto que se trabajó durante más de 3 años con un equipo. En mi caso, yo tengo como socio en la parte de proyecto el estudio Gómez Platero, Martín hoy no pudo estar, pero es un emprendimiento que viene también a darle fuerza al resto y a enriquecerse entre sí. O sea, estos son apartamentos que son bajos, muy compatibles con el entorno y con la naturaleza y con el lugar, pero que a su vez captan los servicios que ya hay hoy aquí, entonces es que es una sinergia muy interesante. Un sistema constructivo tradicional, de hormigón, eso es otro elemento que va a ayudar en la zona, en el sentido que va a dar mano de obra. Y bueno, estamos muy contentos y muy entusiasmados con la idea. Esto se basa también en un estudio de mercado que se inició allá hace 3-4 años. Cuando Federico nos vino a proponer esto, a mí y a Martín Gómez Platero le dijimos que lo primero que había que hacer es un estudio de mercado. Y bueno, se hizo todo un estudio, se trabajó, se estuvo con la intendencia, con la junta departamental también. Y bueno, se llegó a lo que estamos viendo hoy, a este emprendimiento, ¿no? Es un apartamento, pero que tiene ambientes bastante generosos, en el sentido que uno no se siente en un apartamento apretado. Tiene la ventaja de que uno está inserto en un terreno enorme, con un jardín como es como estamos viendo, que es espectacular. Y tiene, bueno, todos tienen estufa de leña, todos los apartamentos, todos tienen sus terrazas con sus parrilleros, todos dan las terrazas hacia el norte, mirando el río. Entonces, es un apartamento, pero en realidad es un concepto que no es el apartamento tradicional que estamos acostumbrados. Esto es un proyecto que se hace a través de un fideicomiso. Se llama fideicomiso de construcción al costo. Entonces, prácticamente hay que vender el 100% para dar inicio a las obras, ¿no? Esperemos que sea lo más rápido posible, ¿no? Pero hay mucha expectativa. Sí, sí, la verdad que hay mucha expectativa. Que desde el momento que hicimos el estudio de mercado empezó a llamar gente que, bueno, lo habían entrevistado y que se había interesado, que bueno. La verdad que hemos hecho varios contactos y la verdad que estamos contentos. Yo creo que va a ser algo, algo rápido, ojalá que sea algo rápido. Perdón, un aspecto que quiero recalcar como muy positivo el emprendimiento es lo que recién se mencionó, que es un fideicomiso al costo. Eso quiere decir que el comprador en definitiva está comprando el costo de construcción, más pagando los servicios de abogado, arquitectos, ingenieros y demás, pero no hay un promotor atrás que esté pensando en utilidad ni demás. Entonces,
es un costo razonable porque es el costo real de lo está que para la zona, vamos a decir que está el country. Sí, está dentro de. Son dos cosas independientes, una cosa es el country, otra cosa es este emprendimiento y es un parón totalmente independiente. Pero sí, está para esa zona, es el punto más alto de todo el padrón. Y la verdad que es una. Además tiene una orientación norte que es espectacular y tiene toda la vista al río. Bueno, yo creo que eso es, como te decía, es uno de los pilares más importantes, junto también con los servicios, ¿no? Porque cada uno que compra acá, es decir, los amenities del edificio son todos los servicios que brinda el club, ¿no? Es decir, que va a tener canchas de tenis, vamos a hacer piscina cerrada, climatizada, piscina abierta en verano, gimnasio, sauna, hacer masajes, es decir, de futuro tenemos pensado hacer una marina, una dársena para barcos, digo, es decir, todo eso es parte del proyecto, ¿no? Digo, es como hoy en día uno va a Punta del Este, a Montevideo, y hoy en día están de moda, vamos a decir, los edificios con muchos amenities, ¿no? Bueno, esto es exactamente eso, lo que el gran la gran diferencia yo creo que es este río que es difícil encontrar por ahí, ya sea en Punta del Este o en cualquier lado, digo, pero.